Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma palestra aqui do nosso primeiro ciclo de palestras online sobre educação CTS. Um evento promovido pelo Grupo de Estudos em Ciência, Tecnologia e Sociedade e Ambiente da Universidade Federal do Pará, ligado ao Instituto de Educação Matemática e Científica. Bem, hoje a gente tem a honra de ter uma palestra aqui internacional com o professor Alfonso Zambrano. O nosso convidado já está esperando, aí ansioso, para poder começar aí mais essa palestra, a oitava palestra desse primeiro ciclo de palestras online, que é um evento que realmente tem dado muitas surpresas para a gente. Tem sido muito gratificante fazer isso, poder levar esse conhecimento para o debate na área de educação CTS. É, sem sombra de dúvidas aí, algo muito, mas muito especial mesmo para a gente. Então, a gente fica muito honrado com a presença de todos vocês. Na verdade, a gente tem tido uma presença muito expressiva em todos os eventos e a gente fica muito grato. Nada mais justo que a gente começar agradecendo a presença de cada um de vocês aí, que separa um tempinho aí de vocês para estarem com a gente. Fora as pessoas que vêm depois, a gente tem uma surpresa muito grande com isso. Porque tem um número de pessoas significativo aqui presente, ao vivo, e depois a gravação que fica disponível no nosso canal no YouTube, no Conversando sobre CTSA, ela bate recordes também, duplica, triplica o número de visualizações. Então, claro que isso deixa a gente muito grato. Eu, então, Jorge Castro, em nome do grupo, agradeço vocês e aproveito para chamar uma pessoa aqui. Que foi a pessoa que idealizou esse evento todo, a pessoa que coordena o nosso grupo, que juntamente com o professor Licurgo Peixoto de Brito, que infelizmente nos deixou agora, em março desse ano, vítima da Covid, fundou aqui o nosso grupo de estudos em Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Então, aproveito para convidar ela, que coordena o nosso grupo e tem sido fundamental nesse processo desse evento. Então, eu chamo aqui a professora Ana Cristina Almeida, para dar as boas-vindas também para vocês, para dar uma palavra em nome do nosso grupo. Boa tarde, professora, seja bem-vinda. Boa tarde, Jorge. Obrigada. Sejam bem-vindas todas, né, a to todas as pessoas que possam estar nos assistindo hoje. É um prazer imenso tê-los conosco. E temos hoje a presença do professor Alfonso Zambrano, com muito prazer, muita expectativa e na certeza de mais uma grande palestra para o nosso grupo. Jorge, passo para você e bom trabalho a todos nós aqui. Uma boa tarde a todos. Gente que agradece, professora, sempre as suas boas-vindas, muito simpáticas aí, e aproveito para agradecer todo o suporte que a senhora tem dado para que esse evento possa ter sido possível, e está sendo possível, né? Oitava palestra, que fique bem claro, oitava, já é o nosso oitavo evento, um evento que vai até o mês de novembro, até o dia 24 de novembro, completando 12 palestras desse primeiro ciclo de palestras online. Muito obrigado, professora. Verdade, Jorge, mas isso se tornou possível graças à união e à força desse grupo. Muito obrigada a todos vocês. Tá bom. Olha só, gente. Então, já que a gente está falando do nosso grupo, né? Já que a gente está falando do JECTSA, desse grupo de estudos em ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, como eu disse para vocês, um grupo de estudos ligado ao Instituto de Educação Matemática e Científica, o IENSE, da Universidade Federal do Pará, eu queria mostrar um videozinho rápido para vocês. É rápido, hein? Não é nada chato, não. Pelo contrário, é um vídeo bem dinâmico, que é só para apresentar o nosso grupo, para a gente ficar um pouco mais próximo, para vocês conhecerem um pouco do nosso trabalho e assim a gente poder estabelecer essa relação que a gente tem estabelecido com vocês. Então eu vou colocar aqui o videozinho. Olha, rapidinho, hein? Não é para sair daí do nosso canal, não. É para continuar aí, hein? Um vídeo de apresentação para vocês. Vamos lá. Jogo rápido, hein? Já já a gente volta. O JECTSA é um grupo de estudos e pesquisas em ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, ligado ao programa de pós-graduação em educação em ciências e matemáticas do Instituto de Educação Matemática e Científica da UFPA. O professor doutor Licurgo Peixoto de Brito criou o JECTSA com um grupo de docentes e discentes do programa em 2011. Durante estes 10 anos, contou com a colaboração da professora doutora Ana Cristina Pimentel Carneiro de Almeida, atualmente nesta coordenação. O JECTSA
é um grupo composto por professores universitários e da educação básica, estudantes de graduação e pós-graduação. Nossos encontros ocorrem semanalmente, às quartas-feiras, das 15 às 17 horas. O primeiro ciclo de palestras online é um evento em comemoração aos 10 anos do GECSA, com homenagem em memória ao seu idealizador, o professor doutor Licurgo Peixoto de Brito. O evento tem a proposta de promover o diálogo com os pesquisadores da área da educação CTSA. Nos meses de setembro, outubro e novembro, todas as quartas-feiras, teremos palestras com professores nacionais e internacionais. Preparamos um evento repleto de oportunidades para a troca de experiências e muitos aprendizados. Sejam todos muito bem-vindos! Oi, gente. Então, olha, conforme o nosso vídeo encerrou, dizendo, sejam todos muito bem-vindos, mas muito bem-vindos mesmo. Bem, antes de a gente começar o nosso evento, deixa eu dar um pequeno roteiro para vocês, para que vocês possam se orientar de como tudo vai acontecer. Após o início aqui da palestra, nós teremos mais ou menos uma hora de apresentação do professor Alfonso Zambrano. E após isso, nós vamos ter uma rodada de perguntas. E aí, eu peço que vocês coloquem logo as perguntas desde agora, né? Infelizmente, em algumas palestras que nós fizemos, nós não conseguimos contemplar todas as perguntas, porque, afinal de contas, também a gente tem aqui uma organização de horário. A gente geralmente encerra aí a partir das 17 horas, alguma coisa assim. 16h30, 17 horas. Então, a gente realmente estabelece esse tempo porque a gente sabe que as pessoas querem ficar presentes, mas nem todo mundo tem tanto tempo disponível. Então, a gente pede que as perguntas sejam feitas logo. Logo, aí a gente vai separando e vai deixando aqui para o professor Zambrano responder, tá bom? Ah, e entre a apresentação e a rodada de perguntas, nesse momento, quando tiver essa transição, nós vamos colocar o link da frequência disponível aí para vocês, tá certo? Então, não se preocupem que o link da frequência vai entrar nesse momento. Quando acabar a apresentação dele, que começar a rodada de perguntas, a gente deixa disponível aí no chat do YouTube. Só essas questões de ordem para que a gente possa ficar tranquilo, possa fluir aí a palestra e usufruir da palestra tranquilamente. Bem, agora vamos às apresentações. Eu queria apresentar aqui quem vai mediar essa palestra de hoje, quem vai conduzir junto com o professor Zambrano aí essa palestra. Então, bem, eu gostaria de apresentar a todos vocês, vou colocar aqui na tela a professora Leide Ioane Vila Garcia. A professora Leide Ioane Vila Garcia é licenciada em Educação Básica, com ênfase em Ciências Naturais e Educação Ambiental. Tem mestrado em Educação pela Universidade Del Valle, é doutoranda em Educação em Ciências e Matemática na Universidade Federal do Pará, tem experiência como professora a nível de Educação Básica, Média e Universitária. Participa de grupos de pesquisa, como Ciências, Ações e Crenças da Universidade Del Valle, na Colômbia, e do Grupo de Estudos em Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente da Universidade Federal do Pará. Professora Leide, seja muito bem-vinda. Oi, Jordi, tudo bom? Tudo. Olha, como a palestra vai ficar em espanhol, a mediação também. Então, eu vou falar em espanhol, vou tentar falar despacio, devagar, para que todos possam compreender, e não tem nenhum problema, podem fazer as perguntas em português, que eu vou fazer a tradução. No prometo una traducción simultánea de toda la palestra porque va a ser complicado, pero sí voy a ayudar en lo que más yo pueda.
Ok, professora Leide, mais uma vez seja muito bem-vinda e vamos à apresentação do nosso convidado, né? Do nosso ilustre convidado. Eu vou colocar aqui na tela o professor Alfonso Claré Zambrano. Bem, o professor Alfonso Claré Zambrano é pós-doutor em Educação Científica pelo Institute of Education University, doutorado em Educação Científica pelo Institute of Education University de Londres, mestrado em Currículo e Instrução em Química pela University de Wyoming, bacharel em Biologia e Química pela Universidade del Valle, pesquisador emérito na Colômbia, atualmente é reitor da Faculdade de Educação e Pedagogia e professor destacado da Universidade del Valle, atuando na linha de Educação em Ciências. É também professor visitante do Instituto de Educação e Universidade de Londres, assessor do Ministério da Educação do Peru, professor visitante da Universidade Nacional Pedagógica do México, UNIB, UNIB do Paraguai, professor visitante da Universidade da Costa Rica, professor visitante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, olha, no Brasil, coorientador de tese de doutorado da Universidade Federal do Pará, líder do grupo de pesquisa Ciências, Ações e Crenças. Além disso, nas suas pesquisas, aborda a relação entre o mundo da educação e o ensino de ciências e epistemologia. História, currículo e visão do mundo. No ensino de ciências e na relação entre o conhecimento das ciências sociais e o conhecimento das ciências naturais. Professor Alfonso, desculpe se eu cometi algum equívoco na hora de ler o seu vasto currículo Lattes. São problemas, claro, da tradução, são problemas dessa transição do espanhol para o português, um pouco de inglês, mas saiba que, em nome do JECSA, nós lhe damos as boas-vindas e agradecemos a sua presença, a sua disponibilidade em estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Leide, a partir de agora, eu deixo com você, tá bom? Listo. Tá bom, Jorge. Bueno, y para darle paso a la palestra del profe Alfonso, voy a comentar dos cositas. Lo primero es que las preguntas las pueden ir haciendo desde que inicie la palestra para que al final tengamos esa hora para poder dialogar con nuestro invitado. Segundo, es que el link de la certificación va a aparecer finalizando la palestra justo en el intermedio donde hacemos las preguntas y estamos en interacción. Finalmente, bueno, la palestra lleva como título La relación entre las ciencias sociales y las ciencias naturales en el desarrollo de una cultura del pensamiento científico. Realmente estamos muy agradecidos con la presencia del profesor Zambrano y que haya sacado un tiempo para nosotros. Profe, cuando quiera empezar. ¿Listo? Profe, ¿puede presentar las diapositivas? Ahí estaba. Gracias a todos, gracias a especialmente quiero hacer esta presentación en homenaje al profesor Licpurgo Peixoto de Brito, quien durante algún tiempo estuvo interesado y obviamente yo también en hacer este tipo de relación académica entre las dos universidades. Realmente siento mucho su partida y espero que esta conferencia dé inicio a ese propósito que teníamos de acercarnos, intercambiar, reflexionar, investigar y publicar conjuntamente. Entonces, gracias a ustedes y agradezco al profesor Licurgo Peixoto Brito por es parte responsable que yo esté aquí. Gracias.
La conferencia es acerca de la relación entre ciencias sociales y ciencia natural en el desarrollo de una cultura del pensamiento científico. El propósito de esta conferencia es mostrar el avance de las investigaciones en el campo de la educación en ciencias. A partir de una postura epistemológica que considera que hay relaciones entre las ciencias naturales y las ciencias sociales como marco de referencia para avanzar en el conocimiento de las ciencias naturales. Esa relación ciencias sociales y ciencias naturales es el fondo de todo este planteamiento que vamos a hacer en el día de hoy con relación a CTCS, a educación en ciencias y a la enseñanza de las ciencias naturales. ¿De dónde se origina este planteamiento que justifica considerar dicha relación en el campo de la educación en ciencias, didáctica de las ciencias y los campos de biología, física, química y agregaría astronomía en el campo de la enseñanza de las ciencias naturales? Es importante tener en cuenta este conjunto de campos porque ellos van a explicar mucho los asuntos que suceden en la vida cotidiana de un hombre o de una mujer en el mundo de la vida en el cual nacemos, crecemos, trabajamos y nos vamos. Pues bien, empecemos por plantear como el problema de fondo que hay con relación al uso indiferenciado que se hace de los conceptos de didáctica de las ciencias, educación en ciencias, biología, química, física y el efecto de todos ellos en la enseñanza de las ciencias y especialmente en la línea de investigación de CTCS. Es notorio que el concepto didáctica de las ciencias se usa en países como España, por ejemplo, de habla, y algunos países que han tenido relación histórica con ese país. Educación en ciencias, que yo la coloco así, y pues había colocado también el nombre en inglés Science Education, se usa en países como Inglaterra, Estados Unidos, incluso Alemania y otros países. Biología, física, química son las áreas de referencia de conocimiento en esos campos. ¿Y qué tienen en común todas ellas? Van a la enseñanza de las ciencias. Quienes tienen didáctica van a enseñar ciencias. Quienes tienen educación en ciencias van a enseñar ciencias. Ciencias naturales fundamentalmente. Biólogos, químicos y físicos también van a las ciencias naturales. Pero noten, por ejemplo, que en el caso de Brasil trabaja bastante la educación en ciencias o Science Education. En el caso de didáctica de las ciencias, en los países con habla de castellana o español. Biología, física y química son áreas que se trabajan en todos los países. Lo que quiero resaltar es que, si bien es cierto, todos van a la enseñanza de las ciencias, su naturaleza y sobre todo su desarrollo histórico-cultural es diferente. En el caso de Colombia en particular, se maneja didáctica y también educación en ciencias recientemente. Biología, química y física también, pero yo quiero resaltar en el caso de Colombia que resulta que cuando yo toda mi vida académica fue prácticamente en Inglaterra, incluso hasta ahora como profesor visitante que he sido de allá, y hemos manejado educación en Science Education. Pero quiero saber que aquí en Colombia solo recientemente empezamos a usar el término
Educación en Ciencias, el doctorado que fundamos en el 2004 y actualmente lo tenemos en el 2021, es un doctorado en Educación en Ciencias. Nosotros, pero también quiero recalcar que aquí en el país hay personas graduadas de universidades de España, de Rusia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, que manejan Science Education, pero otros manejan didáctica de la ciencia, que es necesario tener claridad sobre ese punto. Y si bien ahora tiende a haber una cercanía entre los dos campos, todavía es un proceso que es parte de lo que voy a mencionar, se ve que hay unas diferencias mínimas. Un ejemplo de esto, con CTCS específicamente. Usualmente nosotros asumimos que CTCS es un campo, una línea de investigación en enseñanza de las ciencias que aparece, hay diversos puntos de referencia, yo voy a tomar uno de ellos. Uno de ellos es que aparece en la década de los 60 en Norteamérica con la propuesta de Raquel Carson en su manera de expresarse contra el uso del DDT en los cultivos, desarrolló toda una lucha académica, social, política en Norteamérica de esos años 60, hasta conseguir, quizás después de su muerte, pero consiguió que el DDT fuera suprimido de los cultivos. Pues bien, si tenemos en cuenta las relaciones que empezó a plantear la profesora Raquel Carson, incluso una de las críticas que le hacían a ella era que no tenía formación doctoral, que era únicamente maestría. Aún así, pues, libró una gran batalla hasta conseguir lo que se hizo, suprimir el DDT de las prácticas comerciales norteamericanas. Pero estoy hablando de los 60. Otros que plantean que también se originó en el movimiento en Inglaterra, en la Roma de los años 50 también. Pero en Colombia, ahí viene el punto, nosotros tuvimos una apertura a esas relaciones entre ciencia, tecnología y política, con la venida de Mutis. Mutis era de España, vino a la Nueva Granada en esa época, 1762, a exponer el avance de la filosofía natural, como era el campo de las ciencias naturales que se denominaba en el país. Entonces, él ya estaba en la práctica vinculando a través de sus textos y sus escritos, ciencia, tecnología, los textos y sociedad en el contexto colombiano, y iba más allá. Los que trabajaron en la expedición botánica que dirigió Mutis en esa época, se vincularon políticamente al movimiento de la independencia. Pues ya nosotros traíamos pues esa tendencia. Aparece esto y casi que podemos decir que fue esa tarea la que fundó la enseñanza de las ciencias en Colombia. Probablemente en el Brasil debe haber también, cuando por primera vez empezó a hablar de enseñanza de las ciencias en Brasil. Sería un trabajo interesante para saber desde cuándo esa vinculación de ciencia, tecnología y sociedad se está dando. ¿Cuál es el origen, significado, relaciones, estructura conceptual propia de la educación en ciencias, didáctica de las ciencias, la biología y la química y la física, para lograr una enseñanza de las ciencias naturales y, si se quiere, de CTS, apropiada a los tiempos de progreso científico actual, tecnológico y social y del COVID-19, la pandemia? La pandemia ha incidido y no se puede olvidar para nada. Yo creo que es un punto a tener de referencia. Y es tanto que nos vamos a ver probablemente a través de esta conferencia cómo nos afectó la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Ya lo vamos a ver en el desarrollo de esto. Para lograr establecer esas diferencias, es necesario respondernos como estas preguntas. ¿Qué es el campo de la educación en ciencias? ¿Cómo se origina el planteamiento del campo de la educación y el campo de la educación en ciencias y la didáctica de las ciencias? Educación en ciencias, Science Education, didáctica de la ciencia.
¿Qué diferencia hay entre el campo de la educación en ciencias y los campos de biología, física y química? ¿Cómo se expresan esas relaciones en la enseñanza de las ciencias? ¿Cómo ingresa a las instituciones educativas el campo de la educación en ciencias? ¿Y por qué se plantean esas relaciones ciencias naturales y ciencias sociales? Vamos a ver en el conjunto, tratando de construir una respuesta. El campo de la educación en ciencias, tomo como referencia la propuesta de Bourdieu Passeró, y con esto nos va a permitir ver entonces ese tipo de campo, a qué se denomina, porque el mismo campo en su organización, origen, estructura y desarrollo vincula las ciencias naturales y las ciencias sociales. Veamos cómo define el campo de la educación. Bourdieu plantea actores, asume el campo como un espacio, un lugar social, constituido por relaciones objetivas entre actores que tienen incidencia en el medio social, estudiantes, maestros, investigadores, secretarios de educación, ministros que luchan por apropiar el capital cultural, me refiero en este caso. ¿Qué beneficios? De orden económico, acceso a recursos financieros a través de proyectos de investigación. De orden social, recursos a redes sociales y organizaciones. De orden cultural, recursos por la formación educativa, licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, cuyo fin último es el reconocimiento de la autoridad, prestigio, celebridad, conferencista, investigador, par evaluador, publicaciones, en el interés rector de su objeto de conocimiento, que en este caso se recoge en esta pregunta, como objeto de conocimiento de la educación en ciencias. ¿Cómo se construye el conocimiento disciplinar a partir del conocimiento del estudiante, del conocimiento del maestro, en el contexto de la enseñanza, aprendizaje, evaluación de las ciencias naturales? Con relación al origen, el primero que plantea un punto referente al origen de la educación en ciencias, lo plantea en su libro La Didáctica Magna, Comenio, al plantear el mundo de la educación. Este era el mundo de la educación en 1628. Comprendía filosofía de la educación, conocimiento social, conocimiento tecnológico, método de las ciencias en particular, disciplina, currículo, pedagogía didáctica, teoría de la enseñanza, aprendizaje y evaluación, disciplina escolar, formación, relación teoría-práctica y métodos de proyectos de investigación. Esta era la propuesta de lo que constituye el campo de la educación por Comenio. Piaget plantea que Comenio es el fundador del campo de la educación y el campo de la teoría de la enseñanza. Por eso nos interesa saber que desde su origen el campo de la educación estaba comprendiendo la filosofía, el conocimiento social y el conocimiento tecnológico. Estoy hablando de 1628. Y métodos de las ciencias en particular, biología, física, química, las artes que había en esa época. La disciplina y el currículo ya existía en 1628, lo había planteado Luis Vives. De manera que Comenio plantea estos elementos del campo de la educación. Y quiero destacar que cuando se habla de conocimiento tecnológico, Comenio hizo algo más. Planteó los textos. Y fue el primero que planteó un texto para abordar su enseñanza a través de la enseñanza, aprendizaje y evaluación. Ese es un proyecto tecnológico. Es lo que Schulman más tarde en 1987 va a decir, tecnología invisible. Había libro, había pizarra y había tiza en esa época. Era una tecnología invisible. Allí había un conocimiento social de acuerdo a la definición que da. Veamos ese conocimiento, cómo incide en la creación de la didáctica de los países que practican ese tipo de propuesta. Por ejemplo, reconozco que se practica, por ejemplo, en Chile, en Argentina, pero en el caso, en algunos países, en los países en que he estado como profesor visitante o congresista,
pues he empezado a hablar de educación en ciencias. Brasil, hasta donde más conozco, está en ese campo. Ahora lo vamos a ver con detalle. El campo de la educación, Comenio plantea métodos de las ciencias, que es para la enseñanza, aprendizaje y evaluación, pero lo plantea en el contexto del campo de la educación. Ese desarrollo de los métodos de las ciencias con relación a la física, a la biología y a la química, genera la didáctica de las ciencias, la enseñanza, aprendizaje y evaluación de las teorías, conceptos, leyes, medición experimental en la física, en la química y en la biología. Pero la otra alternativa es esta, donde el campo de la educación, desde el conocimiento social, desde el conocimiento tecnológico en el campo educativo, la disciplina del currículo, las teorías de la enseñanza, genera los métodos de la enseñanza desarrollados en todo el contexto del campo de la educación, generando la educación en ciencias, Science Education, de tal manera que la filosofía de la educación en el campo de la ciencia genera la cosmovisión. El conocimiento social de la educación, visto en el conjunto de todos estos elementos del campo educativo, genera CTCS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente, Pedagogía, Contenido y Conocimiento, Tecnología, Pedagogía y Contenido, pero esta tecnología acá es la tecnología digital. Recuerden que no solamente hay tecnología digital, hay tecnología de las ciencias de física y química y biología, pero esta se refiere, el TEPAC es un desarrollo nuevo. Este es el punto que quiero plantear hasta aquí, es decir, evidentemente que la educación da origen al campo de la educación en ciencia a partir de que la teoría de los métodos de la ciencia recoge todo el campo de la educación. Si uno va a un congreso, por ejemplo, a Inglaterra o Norteamérica, la educación en ciencia hace parte del campo de la educación. Si uno va a un congreso en otro sitio, es distinto. Por eso es bueno tener este tipo de referencia. ¿Qué pasa con ese aspecto de que las ciencias se dan ahora para ver las diferencias con las prácticas científicas de biología, química y física? Una diferencia crucial es que biología, química y física se plantean en el laboratorio, se originan en el laboratorio, se desarrollan en el laboratorio y proponen para el laboratorio. En cambio, esa misma disciplina, visto desde la educación en ciencias, es para el aula. Esa diferencia es lo que permite, en un caso se produce saber pedagógico y en el otro caso saber científico. ¿Qué es la hipótesis que estamos asumiendo allí? Que para construir el conocimiento de la educación en ciencias, usted necesita tener el conocimiento del profesor, del estudiante, en el campo particular, pero desde ese campo de la disciplina propiamente en el laboratorio, ingresar al aula de clase. Ahí cambia, ahí hay un cambio. Ahí hay un cambio. Ese cambio es el que le compete hacer, es decir, biología, química y física, para ingresar al aula necesitan ser transformadas. Y esa transformación compete a todo el campo educativo y en específicamente al currículo. Es lo que permite ese cambio para manejar la educación y ciencias en el aula. Es importante conocer que para cuando se ingresa esas disciplinas al aula, es necesario allí qué fenómeno sucede con las relaciones que ahí se dan en el aula. Y entonces ahí hace un punto importantísimo que hay que considerar. Esas relaciones entre el conocimiento de las ciencias y el conocimiento pedagógico y el conocimiento social al interior del aula de clase es lo que permite establecer un tipo de relaciones entre educación en ciencias, didáctica en las ciencias, biología, química y física, que vamos a ver con detalle. Uno, miren bien que si yo soy biólogo, físico, químico, y enseño ciencias naturales,
voy a, mi conocimiento lo voy a apoyar fundamentalmente sobre el conocimiento disciplinar. Y el conocimiento pedagógico o didáctico será secundario. Y si voy a practicar la profesión, haré algo semejante. Nosotros tenemos el caso de biólogos que a veces, digamos, enseñan biología, pero ellos enseñan biología con el conocimiento disciplinar propiamente dicho, con las teorías, leyes y conceptos, medición y experimentación de la biología física y química. Pocas veces ellos articulan ese conocimiento disciplinar, teorías, conceptos y leyes con la pedagogía, con la biología. Y sucede lo contrario con los profesores. En muchos casos prevalece el conocimiento pedagógico didáctico y el conocimiento de biología física y química es más bien secundario, por decirlo así. Aquí quiero, dentro a otra parte importante, que es cómo aparecen esas relaciones entre las distintas áreas. Pero quiero dejar, antes de continuar, como algunos de los principales textos que habría que desarrollar para comprender más el asunto que estoy hablando. Uno, Bourdieu y Passeron. Por ahí vi una de las conferencias que explican lo que significa enseñar ciencias desde este concepto de Bourdieu y Passeron sobre la reproducción y los elementos para un sistema de la enseñanza. Juan Amos Comenio, el texto didáctica, el que fundó el campo de la educación y el campo de la educación en ciencia y el campo de la didáctica en cierto sentido. Abel y Lederman, Hamburg Research Science Education. Abel presenta una cosa muy importante. Introduce la didáctica de las ciencias en el campo de la educación en ciencias en Norteamérica por los años 20. Por los años 18 y 19. Y un texto que tenemos de leer, Gibbons and Newtony, Lomoyes and Schwarzman, Scotton, la nueva producción del conocimiento. Señala la distinción entre el conocimiento 1 y el conocimiento 2. El conocimiento 2 es el que estamos tratando de referenciar en la medida que vincula ciencias naturales y ciencias sociales. Schulman es el que plantea la enseñanza y el conocimiento. Todo conocimiento de enseñanza-aprendizaje tiene un valor educativo. Portland es el que maneja la didáctica de las ciencias en el caso español. Y quiero destacar, profesores, este texto, el último. Charbel, Naya, Mauricio, Edward Mortimer, María Rita Otero, plantea Science Education Research in Latin America. Es un libro, profesores, que hay que empezar a leer. Estos son a Charbeles de Brasil. Y nos movemos en el lado del Science Education. Ahí hay producción de profesores de Colombia, de Brasil y otros que manejan la didáctica. Pero quiero destacar que es el primer texto que aparece sobre Science Education en Latinoamérica, en el continente latinoamericano, en Brasil, Colombia, México, todo. Es un texto de obligada lectura, profesores. Ahora sí, volviendo al punto, las relaciones que se dan al interior del aula de clase. Yo voy a tomar brevemente de este cuadro la relación entre educación y educación en ciencias, a la manera de tomar como referencia los problemas educativos e investigativos en el aula de clase de ciencias. Van a tener en cuenta la realidad social de la cual todos vivimos en ella, ya sea externa, objetiva o interna, como lo planteamos, sí, a través de la socialización. Y una socialización que se destaca es la socialización que hace la sociedad, una primera socialización la que hace en la escuela primaria, otra ya en la educación media y otra ya en la universidad. Pero esa socialización a nivel de la sociedad tiene su referente en la institución educativa, donde se va a abordar el problema educativo propiamente dicho.
donde es una realidad natural en la cual estamos insertos. Nosotros, hombres y mujeres, como miembros de la realidad natural, somos parte de esa escala zoológica donde ellos están. Pero eso significa que esa realidad solo la entendemos y la comprendemos a medida que creamos la realidad social. La realidad social la creamos como miembros de seres vivos de la escala zoológica, de la escala de la evolución, perdón, donde abordamos y construimos la realidad social. En la medida, esa es una creación propia y eso afecta, obviamente, las relaciones, la sociedad que construimos y el mundo simbólico que creamos con la escuela, con la universidad, con el colegio. Y eso es lo que recoge ese punto. Es decir, nosotros siempre vamos a tener esa doble referencia, lo social y lo natural. Entonces, ¿qué se vuelve importante? ¿Cómo ingresan a las aulas, a la institución, esa educación en ciencias, didáctica de las ciencias o biología física y química? Porque ya habíamos dicho que el ingreso de ellas depende de cómo interpretamos y cómo hacemos ese ingreso. Entonces, ahí aparecen varios puntos a tener en cuenta para ese ingreso. Es decir, la biología, la física y la química, tal como son, no son asequibles directamente a los estudiantes en instituciones educativas. Hay que transformarlas. Y esa transformación se hace a través de estos elementos. La filosofía, la teoría educativa, el saber del profesor, el programa, el currículo, los conocimientos. Y ahí aparece lo social, lo tecnológico y lo pedagógico. El saber que se produce. A estos tres últimos ejes a los que me quiero referir. Lo social, lo pedagógico, lo tecnológico y el conocimiento. Esos son los que actualmente están incidiendo en todas las aulas nuestras, ya sea de Brasil, de Colombia o de cualquier otro país. Esos tres elementos son los que constituyen la base y el desarrollo de las relaciones entre ciencias sociales, ciencias naturales y actualmente tecnología. Pero que estoy hablando del 2021, la tecnología digital. De 2000, yo diría en el contexto colombiano como alrededor de los años 1900 o cerca de los 2000, hablamos de tecnología en los artefactos, automóvil, polígrafos, de todos los artefactos productos de la biología, física y química. Pero de los 2000 para acá, por una cosa muy, muy gruesa, empezamos a hablar de hacer otro tipo de tecnología. O sea que son dos tecnologías que hay que distinguir, la tecnología digital y la tecnología de las ciencias naturales, por decir, química. Son elementos. Y con toda esta situación del contexto social que estamos, la que se ha desarrollado es un poco más el papel de la tecnología digital. ¿Qué es lo fundamental que hay detrás de este planteamiento? Que todos los planteamientos que con relación a las relaciones entre ciencias sociales, ciencias naturales, tecnología, se hacen, tienen su asiento en el aula de clase. Tiene su asiento en el conocimiento educativo que se genera, valores y cultura que se construyen en el aula a partir de la relación entre el profesor y el estudiante. Y eso se hace a través de la enseñanza, aprendizaje, evaluación, en los programas. Y eso se hace porque hay relación con conocimientos como disciplina, pedagogía, didáctica, tecnología, ciencias sociales. Eso implica que entonces a esos conocimientos, a esos programas y a esa pregunta de conocimiento que los atraviesa, hay que darle orientación. Y eso genera el positivismo para pensar las ciencias y el aula de clase, el constructivismo para pensar la ciencia del aula de clase y la crítica social para pensar el desarrollo de esos puntos. Y ahí es interesante destacar que por lo menos tanto en Brasil como en Colombia ha existido propuestas de cómo orientar el acto educativo. Por ejemplo, en el contexto
colombiano, tenemos Orlando Falborda, una teoría que... Y en el contexto brasilero tenemos Paulo Freire. Yo sé que Paulo Freire no trabajó en el aula, él trabajó en el escenario público con los sindicatos o algo así. Pero su teoría crítica permite darle una mirada distinta al aula de clase, por eso lo menciono aquí. Y vale la pena tenerlo en cuenta. Y el otro es Orlando Falborda. Y esos son, tienen un gran significado para el desarrollo de las relaciones entre ciencias sociales y ciencias naturales. No, no, este ya lo habíamos visto en cuanto a que estos son los conocimientos que hay en el aula de clase, conocimiento social, conocimiento curricular, conocimiento pedagógico, el tablero, la tiza, la almohadilla, la cosmovisión, el conocimiento filosófico, psicológico y la docencia como la parte práctica que hace la enseñanza de aprendizaje de evaluación de las ciencias, que son las que construyen las relaciones de profesor y estudiante. Y frente al otro conocimiento tecnológico anterior que teníamos, que era mucho más, que son como dos versiones de tecnología que hay que tener en cuenta. Esas relaciones permiten ser analizadas desde los años 50. Snow, en ese texto, Las dos culturas, plantea una separación entre la cultura científica y la cultura humanística. Y entonces, casi que sentar un profesor de matemáticas con un profesor de literatura a conversar, a dialogar, es complejo, porque se mueven de culturas diferentes. Es más, nosotros lo vemos con los estudiantes, por lo menos hemos tenido esta experiencia, la he tenido a nivel de profesores y a nivel de estudiantes. Los estudiantes de ingeniería, algunos casos, ingeniería o ciencia, considera que hablar de las ciencias sociales es secundario, es negativo, y no lo asumen en su formación. Bueno, en el año 2004, que establecí los estándares de competencias para el país, yo tuve con 81 profesores del país, de las mejores universidades del país en todo el campo público. Encontré profesores de ciencias naturales que no se quisieron sentar a discutir con profesores de otras áreas que no fueran las ciencias naturales, de lenguaje, de literatura. Había un rechazo que no comprendía. Y ahí entendí que esas relaciones hay que formarlas, hay que educar, porque si no, nosotros tenemos en CTCS una expresión muy clara de ese punto. Soccer, recuerden ustedes que toda esa guerra entre las ciencias sociales y las ciencias naturales tiene sus orígenes. Cuando los profesores de ciencias sociales intentaron publicar una revista, y esa revista fue objeto de intervención para demostrar de que ellos no estaban haciendo bien su trabajo de publicación por profesores del área de matemáticas, soccer. Y generó y demostrar ellos que la revista no tenía en cuenta criterios de evaluación. De allí empezó esa lucha entre ciencias sociales y ciencias naturales. Y se ha trasladado todavía, por lo menos hasta 2004, 2000, todavía la veo yo presente en algunos países. Es bueno destacar que Habermas, con relación a esas dos relaciones, plantea muy claramente que la crítica de las ciencias naturales, su dificultad es por la ruptura con las ciencias sociales. Y ya lo planteaba la profesora Raquel Carson, cuando trataba de enseñar el DDT, sobre todo como un caso orgánico vinculado a lo social y a lo político. Eso fue su rechazo cuando trató esa vinculación. Y lo vemos actualmente, por ejemplo, en las represas que hay en algunos países latinoamericanos. Las represas para efectos de conseguir energía eléctrica implica arrasar el medio ambiente en algunos casos y frente al problema tecnológico. Entonces, si esas relaciones no son claras, a la larga afecta un producto particular de ese campo. Y Habermas, entonces, cuando habla del conocimiento,
Él habla de estos tres elementos, que es el conocimiento, por decirlo, empírico, producto de las ciencias naturales, el procedimiento de las ciencias sociales y el conocimiento de las ciencias críticas. Es decir, lo que está planteando en el fondo es que el conocimiento no puede, de las ciencias no se puede independizar, ni de las ciencias sociales, ni del sentido crítico, si no tenemos problemas. Hay rupturas, hay crisis. Y todo esto implica que una producción en ciencias debe tener en cuenta lo social para efectos de tener incidencia en el mundo de la vida. Finalmente vamos a ver un poco lo de CTCS en concreto. CTCS tiene de entrada un gran problema. ¿Cómo resolver la contradicción entre las ciencias, entre el bienestar social que genera sus avances, por un lado, y por otro lado, las consecuencias de su efecto negativo? Ese es un problema que tiene que resolver y que ha afectado todo su desarrollo, porque casi basta dar un simple ejemplo: la producción de la bomba atómica. La producción de la bomba atómica en el año 42-45 produjo que el grupo que estaba produciendo la bomba atómica, dirigido por Oppenheimer y Enrico Fermi, se dividieron. Enrico Fermi dijo claramente que él no hacía parte de la producción tecnológica, científica, de ese artefacto, de esa bomba, por los efectos negativos que tenía sobre el ambiente y los hombres y las mujeres. Oppenheimer siguió adelante y la bomba fue lanzada en Hiroshima y en Nagasaki. Yo creo que lo que se generó a partir de allí, esa relación ciencias sociales y naturales, en la cual unos decidieron que era necesario hacer el experimento y otros decidieron que iba contra la vida, iba contra la ética, y se fueron. Eso es lo que ha generado la otra propuesta de ver CTCS, que es la de Sadler. Los problemas sociocientíficos que se empiezan a generar por los años 2000-2004. Esa es la actual orientación que todo el movimiento CTCS está tomando con los problemas sociocientíficos, donde exactamente tratan de vincular las ciencias sociales con las ciencias naturales. Esto es lo que acabo de decir. Los años 60, CTCS era vinculado a lo social; en los años 70, lo negativo; y en los años 2000, da la salida que plantea Sadler, donde su punto, son ideas gruesas, donde su punto fundamental es que debe aparecer la ética en el desarrollo de las relaciones entre ciencias sociales y ciencias naturales. Hay muchas maneras de abordar el asunto de CTCS, pero en todas ellas vinculan la relación ciencias sociales, ciencias naturales y tecnología. Y es necesario tenerla en cuenta para su efecto y su desarrollo. Actualmente, quiero ver la relación entre ciencias sociales, ciencias naturales y tecnología a partir de todo lo que generó el COVID. Hace posible que la relación entre ese saber pedagógico, o colóquenlo ahí, ciencias sociales y conocimiento, biología, química o física, y la tecnología digital, está atravesada por el saber del profesor. El texto del profesor, el libro del profesor, es el saber del profesor el que tiene en sus manos para poder vencer todo el efecto negativo que pueda tener esa relación de pedagogía y tecnología. Es fundamental. Es decir, que ese elemento se tenga. Y eso, en el campo ya del aula de clases, la enseñanza, implica una vinculación de la pedagogía con el contenido, que es el campo inicial de esa relación, ciencias sociales, como la pedagogía, como una expresión de eso, y el contenido, que es biología, física o química. Y llegamos quizás al último punto de esas relaciones, donde aparece la tecnología digital, ayudando el proceso de promoviendo, desarrollando el proceso de integración entre el conocimiento tecnológico, el conocimiento pedagógico
y el conocimiento del contenido. ¿Y dónde lo hace? En la enseñanza, aprendizaje y evaluación. ¿Eso qué implica? Que la enseñanza, aprendizaje y evaluación debe tener mediación tecnológica digital, que es lo que nos ha obligado, digamos, este medio actual. No define el campo de la enseñanza, pero hace necesario que haya una integración para efectos de avanzar en las condiciones en que estamos. Unas veces presencial, otras veces virtual y otras veces dual. Entonces, son elementos que es necesario tener en cuenta para efectos de poder desarrollar los principales elementos que hacen parte del campo. Este es, digamos, donde nos estamos moviendo actualmente en el siglo XXI, en el contexto de la globalización, en el contexto de la cuarta revolución, en el contexto de el papel del aprendizaje también en la parte educativa y en la respuesta que estamos dando en las condiciones en que la pandemia afectó la presencialidad en todas estas instituciones educativas, lo cual hace pues que estemos en las condiciones en que estamos, pero ha generado otro tipo de propuestas como el poder intercambiar por estos medios para efectos de saber cómo vamos o cómo avanzamos. Casi que cuando planteo esto del TEPA, es digamos casi que el desarrollo de CTCS, esas relaciones entre ciencias sociales y ciencias naturales. ¿Cuál es el invitado? Fíjate que si estoy hablando de CTCS, aquí estoy hablando de C, T y también lo social no está, pero eso obviamente que también lo podemos ver a esa perspectiva. Quiero decir que esto es una consecuencia del desarrollo de ciencia, tecnología y sociedad. Es decir, es la mirada de la tecnología en el año 1960, no es la misma que la tecnología en el año 2021. En el año 1960 no teníamos computadores, no teníamos la tecnología digital. En el año 2021 tenemos tecnología pesada, por decirlo así, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales también, y la tecnología digital que es específica. Entonces, ahí toca abordar esas relaciones de otra manera y de otra manera de verlas para poder responder con nuestra presencia en el mundo de la vida. Y ahí es donde surge lo ético, lo moral, lo ético fundamental para poder mirar esas relaciones y tomar posiciones en el mundo de la vida, porque es finalmente lo eso que nos afecta. Esos planteamientos corresponden a Mirra y a Corley. Con estos elementos, ya recogiendo un punto general, fundamental de conclusión, es que efectivamente la educación en ciencias, la didáctica y las áreas y los campos disciplinares de biología, física y química establecen relaciones que deben estar asignadas por esa relación crítica que plantea Habermas, que plantea Carlos Marx y que plantean todos, que hace que esas relaciones de enseñanza-aprendizaje tienen que ser miradas desde ese punto de vista para permitir ser propositivos como ciudadanos del siglo XXI en el mundo de la vida. Eso implica que esas relaciones que vienen desde 1628 al 2020 y todavía están incidiendo en los procesos de desarrollar propuestas de formación en el campo de la enseñanza de las ciencias desde el punto de vista de la pedagógico o desde el punto de vista tecnológico o desde el punto de vista social. Y eso es donde muestra, pues, coincide este planteamiento con el primer texto de Science Education, que me parece importante tenerlo en cuenta porque ahí aparece la posición que lo que acabo de plantear de cierta manera está recogido en ese texto que les acabo de mencionar, que bien vale la pena y que es el primer texto que se produce del campo de la educación en ciencias en Latinoamérica, incluyendo pues Brasil, donde hay
muchos de esos investigadores, con unos me he educado y con otros los he conocido personalmente en distintos universidades, de manera que estamos en un campo común donde estamos tratando de construir, estamos tratando de desarrollar y que estamos tratando de promover en cada país y en cada universidad. Gracias a todos. Estos elementos gruesos era lo que a grandes rasgos quería plantear. Muchas gracias, profe. Estuvo muy interesante la presentación. Tenemos algunas preguntas. Tenemos algunos puntos que también saqué porque me gustaría que de pronto el señor nos ampliara un poco. Entonces, vamos a empezar. Voy a empezar por la pregunta de Rosángela Bittencourt, que está muy relacionada con la pregunta que nos hace Yarinel Diquiguampumbo. Entonces, voy a pasar un poquito ese orden de cómo les llegaron para poder hacerla. Entonces, Rosángela nos dice, buenas tardes, maestro. ¿La educación CTS sería el vínculo entre la construcción de conocimiento en ciencias sociales y el conocimiento en ciencias naturales? Esa pregunta es compleja realmente, pero está significando, yo creo que está significando más allá de la respuesta que estoy planteando, que voy a plantear, y señala un punto que lo acabo de ver ahora en otro sitio también, y es la necesidad obligatoria de estar evaluando los programas de formación. Debe ser una actividad permanente para poder avanzar en el campo de las ciencias, porque el campo de las ciencias naturales, biología, física, química, progresa permanentemente. El campo de las ciencias sociales, pedagogía, también progresa, pero hay que mantener esa relación. Esa relación no es directa. Esa relación la vimos en el año 2004 cuando introduje los estándares de enseñanza de las ciencias en el país, aquí en el caso colombiano. Cuando hablábamos de ciencia, tecnología y sociedad, encontramos varios, los de ciencias sociales decían, eso es de nosotros, los de ciencias, eso también es de nosotros, y a la larga ninguno de los dos lo hacía. Era el mensaje que estábamos recogiendo. Y cuando lo sentamos juntos, veíamos la dificultad. O sea que hay que hacer ese puente entre esas dos áreas permanentemente. Y hay que estar evaluando. Basta ver el recorrido que hemos hecho. CTCS, CTCSA, PSK, PSK, TEPAC, PTETA y STEAM. STEAM es el nuevo punto que sale de ese proceso, de esas relaciones. Están encadenadas, donde entra la tecnología a jugar un papel fundamental. Y eso va a replantear los programas de enseñanza de las licenciaturas y de las áreas profesionales también. Porque ya en los avances que están haciendo algunos en el contexto norteamericano específicamente, lo están haciendo a nivel de primaria. Nosotros ni siquiera en la formación apenas estamos haciendo los primeros esfuerzos en los programas doctorales, porque eso nace en el sector primario. De manera que eso, ¿qué significa? Que la pregunta es clave porque significa que la formación debe estar permanente, la formación de licenciados debe estar permanentemente evaluando para objeto de poder proyectar los avances de la ciencia, la tecnología, la sociedad, el mundo. La cuarta revolución hay que asumirla y CTCS en la forma como los problemas sociocientíficos la está planteando de una nivel crítica, ético y político para poder desarrollar ese proceso. Entonces, eso hace que sea significante. Esa pregunta implica que para poder transformar los programas, estoy viendo, no solamente es a propósito de estas dos áreas, es un propósito fundamental que se debe mantener permanentemente. Porque si no, recuerden ustedes, hemos hecho algún trabajo de investigación, Mutis hablaba de filosofía natural, él no hablaba de ciencias naturales.
En su época se hablaba de filosofía natural, pero vamos más acá. Raquel Carson fundó el movimiento ambiental, yo diría que fundó la relación de ciencias sociales y ciencias naturales. Por dar un ejemplo, es decir, es la cuna de ese TCS también, pero también se dio en Europa. Es decir, ¿eso qué significa? Los programas, revisión permanente. Y eso todos los países creo que lo están haciendo. Bueno, no todos, algunos países lo están haciendo. Evaluar los programas sistemáticamente con los procesos de acreditación. Acreditación para 10 años y hay que volver a revisar. Nosotros en el doctorado tenemos ese punto. A los 10 años de haber completado este programa, nos toca volver a reformar, revisar. Eso hay que hacerlo. La pregunta es clave en este proceso. Profe, de acuerdo a lo que usted nos dice y de acuerdo a la pregunta que nos envía Yarineldi, ella me dice, de acuerdo a su explicación, profesor Alfonso, debemos evaluar nuestros programas en la formación de licenciados con el propósito de ingresar como eje fundamental las CTS y el TEPAC. Pues, claro, es lo que te he tratado de decir en esta última intervención, es decir, es la necesidad de CTCS sigue vigente, pero ya visto desde el 2021. Y el TEPA es el que abre el 2021. Yo voy a dar un ejemplo. En el caso del TEPA, la primera tesis de doctorado que se ha realizado en el país, la acabo de hacer con una profesora en que maneja el TEPA en la física. En el año 2021, la primera tesis en el contexto colombiano. Probablemente en el Brasil habría que revisar si hay o no ese, pero es reciente el punto. O sea que sí es necesario, es lo que estoy diciendo, evaluar para poder justificar el ingreso de CTCS versión 2021 o TEPAC en este periodo de tiempo. Se hace necesario hacer ese punto de evaluación. Se hace necesario saber cómo lo estamos haciendo. Y lo que estoy diciendo es que los países están haciendo procesos de acreditación para garantizar que esos procesos, de allí la necesidad de que las universidades entren en ese proceso para poder entonces, casi que me acuerdo que ese punto fue que planteé en un evento en Perú, asesorando al Ministerio de Educación en CTCS, exactamente era el asunto. La necesidad de evaluar cómo era CTCS para poder desarrollarlo más al interior de ese país. Profe, continuando con las preguntas que nos hicieron en el chat, que hoy están mezcladitas, hoy están internacionales y también aquí en Brasil. Entonces, Leandro Furtado nos pregunta, buenas tardes, profesor. ¿Cuál es la mejor forma para desarrollar CTS en la formación inicial de profesores? O sea, ¿de modo disciplinar o de modo curricular? Yo diría lo siguiente. Mire bien, voy a darlo con un ejemplo concreto, a ver si me echo, por lo menos que se ponga a pensar el asunto. En 1960 hablábamos de la relación ciencias sociales, ciencias naturales y tecnología de artefactos. Automóvil, plancha, luz eléctrica. En el año 2021 estamos hablando de ciencia, sociedad y tecnología digital. Y ya continuamos hablando en TEPA de tecnología digital. Y ahora le entrego esta otra vertiente. Estamos hablando de STEAM, Science, Technology, Engineer y Matemáticas. Estamos vinculando ciencias, ingeniería, tecnología y matemáticas. Es más, en algunos países vamos incluyendo arte, STEAM. Pero otra vez, detrás de eso está esas relaciones de tecnológicas, que es lo nuevo, por decirlo, pero ni lo nuevo porque ya lo hacíamos en el 60, pero no con la tecnología digital.
Entonces, esa tecnología digital está ingresando, obviamente, y está cambiando, pero sigue siendo definitivo la visión de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, para garantizar entonces que... ¿Y eso qué implica? Recuerden que la educación nace con currículo incluido, que hay que hacer la propuesta curricular pertinente para el desenvolvimiento de CTCS en las aulas. Eso es lo que se está haciendo con STEAM ahora, y eso es lo que se haría con CTCS ahora, con los programas sociocientíficos. O sea que habría que hacer esa formación curricular para poder ingresar a niños y niñas a esa relación, ya desenvolverse con propuestas concretas, críticas frente al proceso de producción de conocimiento y de desarrollo social que ellos tienen con respecto a esas apropiaciones que están haciendo. Entonces, hace necesario, obviamente, que el desenvolvimiento tiene que tener esa vinculación con lo curricular y lo disciplina propiamente dicho, porque la disciplina tal como ella es no ingresa directamente al aula, porque el aula no es un laboratorio. Entonces, la disciplina necesita ser transformada, y casi que esas relaciones de CTCS, casi no, las relaciones de CTCS, CTCSAs y las relaciones sociocientíficas están incidiendo de esa manera, están transformando la disciplina para que sea asequible a los estudiantes de primaria, de educación media o educación superior. Profe, tenemos otra pregunta de María Camila Castillo. Ella nos menciona lo siguiente. En el currículo oficial de Colombia, en el enfoque CTS aparece como una estrategia que articula el mundo de la vida y el mundo de la educación. Sin embargo, su desarrollo está supeditado a los docentes de ciencias, específicamente biología. ¿Cómo superar dicho imaginario y transversalizar el enfoque CTS desde otras áreas de conocimiento? En el caso particular que se menciona de cómo vincular básicamente los docentes al desarrollo de CTCS, yo creo que la respuesta lo está dando cómo se están vinculando los docentes, cómo se está vinculando los niños, los docentes, a todo este desarrollo de sociocientíficos y de STEAM. Lo están haciendo a través de ir directo a ese tipo de experiencias, a través de los juegos, por ejemplo. Están tratando de entrar directamente para articular ese proceso. Pero obviamente que para poder hacer ese tipo de relación hay que formarse en eso. Hay que conocer al niño. Hay que conocer al niño y la niña para poder entonces empezar a desarrollar esas propuestas de relación. Es decir, es ahí donde hace la especificidad del trabajo docente, la necesidad de encontrar respuestas creativas, investigativas a ese tipo de relaciones y a ese tipo de propuestas. No, es decir, tratar de dar una respuesta, por ejemplo, tratar de dar una respuesta a lo que se está haciendo, que está en proceso de investigación, como una respuesta universal, como una respuesta desde esa visión positivista de las ciencias, de que esta es la respuesta, hace complejo el problema de la acción misma a desarrollar, buscando esa articulación entre el mundo de la vida y el mundo de la educación. Ese es un punto, ese es el trabajo que viene haciendo el trabajo que hace las instituciones educativas, que tienen como misión formar, ¿sí?, profesores en el campo de la docencia, la investigación y la extensión. Esos son fundamentales que hay que empezar a desarrollar. Es decir, eso implica empezar a crear una serie de relaciones que no teníamos. O sea, que ya no es solo vincular ciencias sociales y ciencias naturales, sino que ampliar ese tipo de relaciones con las otras ciencias, ciencias humanas,
con el mundo de la vida. Es decir, es vincular la especificidad con lo global. Es vincular lo que propone el profesor Edgar Morán. La particularidad de cada disciplina no permite ver la complejidad de la totalidad de ese campo. Es entender un mundo ecológico, un ecosistema compuesto de múltiples mundos pequeños, por decirlo así. Es esa relación entre el todo y las partes lo que permite dar respuestas. Es entender, por ejemplo, que el concepto de ecosistema liga y permite construir un tipo de relaciones para explicar, digamos, que allí se da una visión de ecosistema particular cuando se tiene esa referencia. Pero cuando se tiene como referencia el mundo, aparece el ambiente como una propuesta, porque es el ambiente en total, mirado de esa perspectiva, es lo que tenemos, entendemos. Entonces, eso nos permite explicar incluso lo que está sucediendo con la pandemia. Es una cosa específica, es un asunto específico que tiene toda una connotación universal. El ambiente ya no es simplemente educación ambiental, es el ambiente en su totalidad lo que está afectado. Y eso permite ver que esa especificidad tiene que tener como referente cómo afecta al mundo en su totalidad. Eso fue lo que algunos no han comprendido y ha permitido que de pronto la pandemia se extienda más. Pero de hecho, entender esa relación de lo general y lo parcial, es decir, el pensamiento complejo permite entender esas relaciones y permite buscar algún tipo de respuesta. No es lo mismo quedarse en el ecosistema que tomar toda la Tierra, el universo como referente. Entonces, ahí entra un poder, el saber ambiental tiene otro carácter, otra definición. Otro procedimiento para poder establecer ese tipo de respuestas y relaciones. Es decir, aparece una cuestión que nosotros manejamos muy poco en las ciencias naturales: la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad, porque precisamente la manera como enfocamos la enseñanza, el aprendizaje, divide, fragmenta ese conocimiento social natural, que es uno, lo fragmenta en especificidades. Y aparece biología, física y química. Si uno lee un texto, que produjo Carson, Silent Spring, Primavera Silenciosa, uno ve ahí química, física, política, ambiente, de todo. Si uno ve una propuesta curricular inglesa, también hace lo mismo. Pero si uno ve otros textos, solo exclusivamente biología, física y química, el mundo disciplinar no es suficiente para explicar la sociedad en su conjunto. Eso implica que lentamente el mundo disciplinar de la biología, la física, la química se está moviendo a crear bioquímica, biofísica, pero hay que ir más allá. Hay que ir, como Habermas lo dice, a plantear esa relación con las ciencias sociales y las ciencias naturales. Bueno, profe, le cuento que estoy súper feliz con todas las preguntas que han hecho hasta el momento y todavía tenemos más. Solo que quería aclarar una cosa, y es que hemos tenido preguntas sobre el campo en general, como la primera pregunta que hicimos sobre el vínculo de las ciencias sociales y las ciencias naturales, pero también llegamos a preguntar sobre la práctica docente y sobre la formación de licenciados. Luego seguimos con la pregunta de Camila, que fue sobre la CTS ya en la educación. Y ahora voy a darle una pregunta que me hace Dayane Caraballo, que es sobre política curricular. ¿Y por qué hago esto? Porque veo que esta conferencia no se está quedando en un solo ámbito, ¿no? Está generando inquietudes, generando ganas de conocer otros contextos, está generando todas esas articulaciones que en ocasiones no hacemos porque nos centramos o nos especializamos en algo, y vemos que esta conferencia ha abierto el espacio a que CTS no solamente la vamos a ver en la enseñanza concreta en el aula de clase, sino que la podemos ver desde ver el mundo de la educación en ciencia, luego pasar por la formación de licenciados y preguntarnos entonces cómo vamos a hacer para formar los futuros licenciados para que
si se nos presenta una dificultad como la que tenemos ahorita, no lleguemos a las instituciones y veamos que todos los profesores están o unos preparados, otros no preparados, y de una u otra manera tuvimos que enfrentarnos a algo así de la noche a la mañana. Y ahorita vamos a la política curricular. Entonces, Dayane nos dice, buenas tardes, profesor. En Brasil vivimos el proceso de implementación de la BNCC, que es la Base Nacional Común Curricular, en la cual hay las habilidades deben ser trabajadas en 4 áreas de conocimiento: lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y ciencias humanas. ¿En Colombia existe alguna experiencia parecida? Sí, a ver, interesante la pregunta, porque hay un punto que hay que recoger y que tiene que ver de la forma como se presentan los procesos de acreditación. En algunos casos, conozco el caso de Inglaterra y el caso de Colombia en particular, que me hace interesante el punto. Voy a quedarme con el caso colombiano para que conozco un poquito, claro. Sí, si ustedes observan todos los programas, y yo creo, ay, sí, en el Brasil yo conozco, y sería interesante ver qué creo que sucede en Inglaterra y en Brasil. En lo poco que conozco con los colegas que trabajamos en los años 90 en Brasil, perdón, en Londres, en Inglaterra. Fíjense que los programas, y que tiene que ver con el caso de la Universidad con la Universidad Latinoamericana, yo voy a tomar como referencia un programa, voy a tomar un caso concreto, un programa colombiano de licenciatura. Su propuesta curricular tiene una parte genérica y una parte específica. Por ejemplo, el licenciado en ciencias naturales tiene unas partes generales, el ciclo de formación general, donde ve biología, física, ciencias, y una parte más específica donde ve más detalladamente los elementos necesarios para la enseñanza de esos campos. Y también he mirado lo norteamericano, también lo he mirado. Entonces, resulta que para poder formar un profesional cualquiera, debe tener lo general y lo específico. Y eso fue lo que se dio en la Universidad Latinoamericana por allá en los años, diga usted, 60, 70. Cuando se empezaron a proyectar lo que llaman los estudios generales en las universidades para formar profesionales específicos. Estudios generales que darle la preparación en biología, física, ciencias sociales, ciencias naturales, que necesitaba alguien que iba solo a trabajar lenguaje. Alguien que solo iba a trabajar matemáticas, pero él recibía entonces la lucha de profesoral y estudiantil en muchos casos era esa. Pero, y todavía hay reflejos de eso. ¿Y para qué me enseña la raíz cuadrada si yo no necesito eso en artes? Es decir, ese debate continúa vigente. La relación entre el todas y las partes, la parte y el todo. Es decir, el pensamiento complejo en la formación sigue vigente, profesores. Usted necesita saber qué especificidad va a desarrollar. Si usted va a ser exclusivamente químico, ¿cuál generalidad del conocimiento necesita? Me parece que ese movimiento, y me excusa si de pronto no estoy respondiendo, pero creo que pero me parece interesante. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo en algunos casos concretos que he conocido en algún país, fundamentalmente en donde he pasado más gran parte de mi vida, es Inglaterra? ¿Qué es lo que hemos visto? En la Universidad de Maryland, creo que por lo menos un caso que estudié concretamente, empezaron a desaparecer las especificidades disciplinares en biología, física y química y fueron reemplazadas por otras, y eso implicaba todo un texto general y una especificidad muy amplia, ¿sí? Una especificidad muy amplia que hacía posible que
no existiese más biología física y química. En algún caso concreto se habla de físico-química. No, ciencias de la vida, que ahí colocan todo. Esa especificidad trata de recoger la especificidad. Lo que la pregunta enseña es lo contrario. ¿Cómo esa generalidad contribuye a estas especialidades de lenguaje, matemáticas, ciencias? Es decir, los dos movimientos se están dando en algunos países con experiencias muy concretas, donde uno, usted no va a encontrar física, biología, química, sino ciencias de la vida, ciencias de la tierra, y ahí está colocado todo el bagaje. O va a encontrar, por ejemplo, el caso de Steam. El caso de Steam vincula varias especificidades. Vincula ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Y ahora está vinculando arte. Y lo estamos haciendo, se está haciendo a nivel de primaria. La idea es que tenemos algunos investigadores trasladarlo a la universidad. El caso de CTCS fue al contrario. Se inicia en la universidad y luego se traslada a primaria, que fue cuando lo recogimos en el 2004 aquí en el país. Si usted analiza de 2004 hacia atrás, no encuentra ejemplos de CTCS, excepto el que yo le mencioné del profesor Mutis, pero ¿por qué? Por un caso estudiado y dice, pues, esas relaciones ya se estaban dando. Es decir, eso implica pues que esa relación entre los generales, es decir, me parece que casi que estoy dando un mensaje, por favor, estudien el pensamiento complejo en sus diversas versiones, porque mucho de lo que estamos haciendo en la educación sigue ese punto. Esa relación en que los programas tienen una formación específica y una formación general es necesario. Y a veces toca entender cómo usted puede entender esa generalidad en el contexto de una especificidad o la especificidad en el contexto de una generalidad. Eso se da permanentemente en la formación de licenciados, en la formación de profesionales. Y eso hace que casos que uno dice, pero este está trabajando química, ¿por qué está tratando de hacer enseñanza? Y la política pública de los países vacila mucho en ese punto. Pero el problema es la carga de la especificidad conceptual es la que está haciendo su agosto. Pero eso ha sido, en cierta manera, recogido por CTCS, que es el que plantea la necesidad de entablar esas relaciones. Y en un punto muy delicado, como son las ciencias sociales. Porque eso es lo que está afectando el desarrollo y el mundo de la vida. Eso es lo que afectó la pandemia. Eso es lo que la pandemia afectó, el mundo de la vida. Porque vincula la biología, la física, la química, la anatomía, vincula lo social, lo político. Alcanzamos a ver, se ve en Colombia, se ve en Brasil, se ve en Inglaterra, se ve en México. La manera como nosotros estamos viendo los gobernantes, por la manera como están asumiendo eso. Y uno lo cree muy sencillo, otro lo ve muy complejo. Pero el asunto, en el fondo, es que hay una serie de relaciones que no habíamos contemplado. Las ciencias sociales, las ciencias naturales, la política, la economía, la globalización ha sido tocada en ese punto. La cuarta revolución industrial ya hay que plantearse. Es más, esto nos ha afectado tanto, profesores, que hay que plantearse cómo va a ser la enseñanza en el año siguiente. ¿Cómo va a vincular la especificidad y lo general? Sigue siendo ese el punto fundamental. Profe, y partiendo de las relaciones que usted nos acaba de mencionar, que no hemos tenido en cuenta, como las relaciones sociales, políticas, religiosas y entre otras, entramos con la pregunta de María Camila, que dice así: en Colombia los problemas sociales, políticos y religiosos son incluidos al mundo de la educación como asignaturas específicas. ¿Considera pertinente la inclusión de CTS como una asignatura propia? Yo sé que son preguntas bastante complejas y que probablemente no va a tener respuestas así concretas, pero son preguntas que van a abrir muchos debates y probablemente muchos trabajos que van a continuar. Pues, como acabo de decir, en algunos países ya no aparece biología, física y química. Aparece otro nombre, otra idea. Si uno no entra a mirar, uno dice, no, pues aquí ya hay. Es decir, el conocimiento, las relaciones interdisciplinarias son fuertes en ciencias sociales. Apenas se están abriendo espacio en las ciencias naturales y aparecen muchas de ellas.
Es más, los textos que yo conozco actualmente en algunos países como Inglaterra aparecen, son países, son, por ejemplo, un punto que me había olvidado mencionar. Usted puede unir, relacionar la biología, la física, la química, todo, y las matemáticas en las 10 preguntas que debe saber todo el mundo para entender el mundo de la vida. Ese tipo de trabajo ya existe. ¿Cuáles son los 10 puntos fundamentales, lo digo así, que sobre biología, física, química y matemáticas usted tiene que saber para comprender, actuar y vivir en el mundo de la vida? No son los contenidos totales de la biología, física, química, 10 puntos fundamentales, 10 conceptos. Yo creo que más que darles una respuesta, tengo una. Yo preferiría que usted la averiguara. A ver, ¿cuáles son los 10 conceptos que usted estaría dispuesto a decir, con esto basta? Y entonces diría, me evito las trasnochadas de las 50 contenidos que tienen que ver en biología, física y química. Ya hay propuestas en ese sentido, profesor. Ya todo este asunto de la interdisciplinaridad está disparando nuevas áreas de formación. STEAM va a ser una. Es más, STEAM la menciono porque resulta que está disparando hasta las profesiones. Entonces, casi que antes que nos tome por sorpresa en Colombia, debería ser un punto obligado de referencia y respuestas. Hay algunas, pero yo creo que todas siguen en el proceso de continuará. Es necesario continuar investigando el punto. Pero esas relaciones y esos campos específicos ya se están dando en algunos países. Lo están haciendo hace 10 o 15 años. Nosotros apenas estamos tratando de empezar. Y basta ver la manera como manejamos la pandemia cada país. Lo manejo distinto. Los resultados son diferentes. Todos estamos haciendo la misma tarea de una u otra manera. Entonces, eso yo creo que implica, y todavía hay que continuar haciendo la tarea, cómo vamos a promover y a desarrollar esta propuesta. Entonces, les pido que frente a eso, sí hay propuestas. Que sería bueno conocer esos textos que están hechos en otros países para mirar en particular cómo están respondiendo a esas nuevas áreas de conocimiento que emergen con una cierta nivel que pues, más que decir desarrollemos ETCS específico, yo creo que lo que se está diciendo es que la enseñanza y el aprendizaje se debe de hacer de esa manera, se debe enseñar ETCS. Porque modificar una propuesta curricular que ustedes, llevamos años en que el horario de 8 a 9 es química, el horario de 10 a 11 es física y el horario de 11 a 12 es lenguaje. Usted tiene que transformar todo eso. Y sí hay algunas experiencias colombianas, sobre todo creo que he visto en las normales algún tipo de experiencia de esa naturaleza, que se enseña es proyectos y ahí está, entra todo vinculado, no entra como CTCS, sino tenta un proyecto, qué sé yo, cómo vivir mejor en el mundo de la vida. Y ahí está biología, física y química, todo incluido. Entonces yo creo que ese es un problema de hacer, de promover, de investigar. Porque si no, quedaríamos de nuevo en que dentro de 10 años CTCS sería... Es más, la manera como se está orientando y los desarrollos que se está dando hace difícil tratar de construir especificidades. Porque muy, muy atrás nos quedamos. Verbigracia, TEPAC, sería bueno saber cómo se hace en Colombia y cómo se hace en Brasil. STEAM, sería bueno saber en Colombia y en Brasil. ¿Cómo lo hemos hecho en Inglaterra? Pero no sé cómo lo hemos hecho en Colombia y en Brasil. Sería bueno verlo. Es decir, esos son ejemplos muy concretos que les traigo. Ah, y falta el otro. Nosotros tenemos un cierto conocimiento ancestral que necesita ser trabajado, proyectado para efectos de tener otras alternativas que no tienen los países donde no existe este tipo de trabajo o origen social de sus habitantes. Entonces yo digo que esos son elementos que nos permiten construir respuestas, pero todas van en un momento en algo que pues, si bien cuestionamos las competencias, yo las introduje en el país en el 2004, introduje lo de CTC
CTCS en el 2004 también. Hoy lo estoy mirando con otra perspectiva. La pandemia ha abierto mucho, ¿verdad? El programa se vuelve importante, profesores. Y entonces, saber qué se va a enseñar, que es la naturaleza epistemológica, las preguntas que me han hecho, la comprendo. Por eso, dar una respuesta definitiva, me comprendan. Hay que dar una respuesta desde el actuar críticamente frente al proceso de cuál es la ciencia que necesita el país que queremos construir. Porque nosotros tenemos ahí mucha, que no se repita lo de la bomba atómica en el caso de manejar la guerra y la paz en Colombia. Hay que incidir, hay que estar allí. Ya lo estamos viendo. Han invadido el magisterio viéndole que tenga que portarse de una manera X, Y o Z, que deje las cosas tal como están. Ese es un punto grueso que los profesores tenemos que desarrollar, pensar y proponer. Profe, continuemos con la pregunta de la profesora Teresa Pontón. Dice así: ¿cómo hacer para que todos estos elementos tengan un mayor impacto en los maestros frente a esta transformación de las ciencias, que logre el desarrollo del pensamiento crítico y la alfabetización científica? ¿Cómo es para que todos los elementos tengan un mayor impacto? Con razón. A ver, obviamente esa pregunta sí, ya dónde viene, obviamente, complejísimo el punto. Casi que yo, más que dar una respuesta producto de la experiencia, de la experiencia la hemos vivido, ya ha sido muy dura, voy a decirlo. El decreto 1330 que afecta a las universidades está obligando a transformar algunas ideas de cómo se debe de actuar críticamente frente a la política del Estado. Y la hemos tenido, porque entonces, ¿qué es lo que se está discutiendo? El Estado nos puede decir exactamente cómo se debe transformar las ciencias, cómo se puede formar el pensamiento crítico y cómo se puede direccionar la alfabetización científica que el país necesita, que el país requiere. Es el primer punto que tiene que ver, es decir, coloca a seguir un modelo cuando ese modelo es uno de los tantos. Los resultados de aprendizaje no es lo único que se tiene. Y no se puede mirar exclusivamente desde el aprendizaje. Eso implica exactamente esas relaciones entre enseñanza, aprendizaje y evaluación. Y eso afecta al maestro, al profesor. Porque él debe saber cómo enfrentar ese punto o por lo menos tener una alternativa de trabajo frente a la situación. Porque he conocido respuestas como dice, no me voy a poner a pelear, hago lo que dice que haga, así no lo comparta. Ese es un punto que hay detrás de la respuesta. Es decir, yo creo que la reflexión sobre que se haga sobre cómo lo hemos hecho en el pasado, cuál es el problema. Voy a dar un ejemplo sencillísimo, la Constitución del 86 y la Constitución del 91. ¿Cómo pasamos de 1886 a 1991? ¿Cuánto tiempo tuvimos que durar para hacer una propuesta de cambio? Y hoy estamos tratando de revisar de nuevo el cambio. Es decir, parece ser que aquí las leyes se eternalizan demasiado. El proceso de evaluación apenas está... La cultura de la evaluación la empezamos en el 80 y... En el 2004 más o menos empezó una cultura de la evaluación. Hay que evaluar permanentemente, señores, los gobernantes de turno de esa época. Si no evaluamos esto en 4 años, esto se nos va a extender 10 y 15 años. 2004, estamos en el 2021, todavía está vigente. ¿Qué hemos evaluado? ¿Cuánto hay cosas nuevas? Claro que hay cantidad de cosas nuevas. Entonces yo creo que una manera de hacer impacto es ver cómo el pasado no lo hemos superado en muchas cosas de esas. Otra es cómo frente a nosotros aparecen nuevos desarrollos y nosotros estamos
Sí. Ha hablado de Tepa Estín, de eso que hemos hecho. Muy poco, profesores, muy poco. Sí, muy poco, muy poco. Entonces, ¿qué hemos hecho sobre ese punto? Entonces, ¿cómo se impacta ese punto? ¿Cómo se soluciona? Yo creo que si uno empieza, ahí donde viene otro factor que también es la internacionalización. Hoy tratamos de hablar de internacionalización en el campo universitario. Profesores, yo creo que hay que hacerlo en el campo de la secundaria. Y también habría que hacerlo en el campo de la primaria, pero eso es más delicado. Es más delicado. Eso es como decir, los niños míos no se los vas a dejar a la vecina de al lado. Es decir, un ejemplo de casa. ¿Cómo te voy a dar? No se puede. Entonces, ese es un elemento que lo digo ahí de fondo, pero el pensamiento crítico empezó por los 60. Apenas lo estamos tratando de implementar en el país por esta época. Se ha visto claro. Pero yo creo que las consecuencias que se está viendo, que el país que construimos, el país que tenemos, que es difícil de comprender, exige un pensamiento crítico elaborado. Y yo creo que, por ejemplo, ¿qué quedó claro? Nosotros creíamos que la juventud solo tenía pensamiento limitado para las transformaciones sociales. No, nunca nos dimos cuenta, nunca creíamos que fuera posible que apareciera la primera línea en todas las grandes ciudades de Colombia. Eso fue sorpresivo. Fue sorpresivo. Y si algunos nos acercamos a lo que eso se vivió, todavía es mucho más. Eran estudiantes que fueron de las universidades públicas en algunos casos. Me impactó ver esos casos. Es decir, la juventud está tomando sus propios riesgos. Yo no sé, sería bueno saber qué influenció en ellos para hacer y permanecer allí en ese espacio de lucha social. No. Habría que hablar con ellos. Hay que hablar con ellos. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué lo movió? ¿Por qué llevaron la criticidad a ese punto? ¿Qué esperanza tenían? No lo sabemos. Toca preguntarles, toca dialogar con ellos. Profe, usted estuvo hablando durante la conferencia sobre STEAM, sobre CTS, sobre TEPAC, y aquí vamos con otra pregunta que nos hacen, y dice, ¿el enfoque CTS engloba la estrategia STEAM? ¿Se pueden implementar conjuntamente en el aula? El enfoque CTS, yo creo que necesita más del enfoque CTS. En algunos casos se ha dividido, dice que se adapta mucho al modo vivendi y al modo de ver las ciencias en el caso norteamericano. Pero yo creo que el enfoque se necesitaría la sociedad y necesitaría la educación. O sea que sería CTCS a todo lo que sea. Es decir, el enfoque CTCS es un asunto que atañe a la sociedad y por eso a la sociedad que queremos construir. Si ustedes notan, este no tiene sociedad ahí en su conjunto. Se queda bastante en el caso de ciencia, en el caso de ingeniería. Por eso es que necesitamos trabajarlo para darle ese enfoque que necesita. Es lo mismo de CTC, se necesita lo educativo. Y eso es lo que ha generado maneras de prácticas distintas en el campo educativo, o en el campo de las ciencias, o en el campo de la política pública. Es decir, es difícil de comprender la necesidad, pero es donde se ve claro que lo...
Educación en Ciencias, ¿qué es? En el fondo, CTC es. Pero, ¿qué es lo que tiene educación? ¿Y qué es educación? Formar en el saber pedagógico. El saber pedagógico, conocimiento, sociedad, disciplina, tecnología, enseñanza, aprendizaje y evaluación en una sociedad. Por eso, toda escuela primaria, secundaria o terciaria tiene como referencia la sociedad en la cual se vive, en la cual se quiere, para mantenerla, transformarla, promoverla. Entonces, es finalmente lo educativo, lo social, lo que está ahí en juego y que lo permite darle un sentido a STEAM. Yo creo que con eso ya... Profe, cuando usted nos hablaba en su conferencia de tres visiones, usted nos mencionaba los años 60, los años 70 y los años 2000. En esos años 2000 usted nos hacía una diferenciación entre CTS y problema sociocientífico. ¿Usted para finalizar nos podría dar como ampliar un poquito sobre el punto? Bueno, yo creo que la primera... Búscate Sattler, a ver si me encontras. Sattler. El primer punto es que... La crítica, una de las críticas fundamentales que se le hizo a CTCS, fuera de ese manejo dual de frente al desarrollo de la ciencia, ya sea la ciencia para beneficio o la ciencia para cuidados, es decir, o hace la bomba atómica o se opone a ella, ahí está. Hay un punto que vale, digamos, que es necesario tener en cuenta allí. Y es que promover la pregunta, te había promover, lo de Sadre. El punto que Sadre cuestionaba era que se estaba quedando en ese campo uno de los puntos que él cuestionaba era que se estaba quedando en el caso concreto de la producción del artefacto. O hacemos el artefacto o lo cuestionamos. Dicho de otra manera, o hacemos la bomba atómica o no la hacemos. Entonces, hay un dilema muy fuerte, porque es decir, y usted puede enfrentar a los profesores de ciencias y ellos se van a ver, bueno, ¿le damos curso al desarrollo experimental de las ciencias naturales como tal? ¿O nos detenemos? Ese es un punto. Pero ese punto era ajeno a la vida educativa, así como se estaba planteando. O se hace el experimento o no se hace. O sea, y eso, esa idea también se aplicó para la psicología. O la psicología se vuelve científica porque usa la experimentación o no la usa y no es científica. Y entonces el experimento científico se volvió como la ciencia y no como debiera ser una cierta visión de la ciencia. Pero no es la ciencia ni es el conocimiento científico el único, sino hay múltiples variedades. ¿Qué era lo que había en el aspecto educativo? No afectaba la vida de los estudiantes. No afectaba la vida de los estudiantes en el sentido académico. Hacer el experimento no iba con su manera, su modo, su pensar. No permitía que el estudiante tomara partido. Dijera, me voy para allá o me voy para acá. Es decir, no había una ética frente a la ciencia. Desde esa época se empezaron a desarrollar propuestas de bioética, ética, todo por todo el mundo para tratar de responder a la propuesta de Sadre. Es decir, era el campo educativo el que se mostraba en que no había una respuesta que permitiera a los estudiantes, que es lo que tenemos que analizar a propósito de STEAM, porque si ingresas a la primaria, ¿cuál es la respuesta que están dando los estudiantes? Y entonces ahí viene la crítica que hacemos, que algunos están haciendo. Bueno, ¿cómo así? Eso se adapta a la cultura norteamericana, pero la cultura colombiana, pero entonces, ¿qué hacemos frente a ese desarrollo? ¿Qué proponemos?
¿Qué alternativa desarrollamos para lograr qué se está logrando con ella? Esa es la intención final. ¿Qué se está logrando con esa relación CTSS? La intención. Porque en ambos casos se está desarrollando CTSS cuando estamos en la bomba atómica. Los que decían sí, porque vamos a hacer el experimento y sabemos si eso trabaja o no. Los otros que dijeron no, porque no vamos a hacer el experimento, porque sabemos las consecuencias, preveemos desde el punto de vista de las ciencias las consecuencias que eso tiene. Por lo tanto, no lo trabajamos. Y el mundo sigue dividido. Hablé con ¿qué pasa con biotecnología? Muchos experimentos han tenido que hacerse fuera de los límites de los países, porque no tiene sentido producir una tortuga con cabeza de conejo. Ajá, así es, profesores. ¿Tiene sentido eso? Ah, que sí, porque la ciencia lo... ahí está el problema. Entonces, ¿cómo se forma en esas condiciones? ¿Cómo se va a manejar ese punto en el caso concreto de propiciar otra visión de CTSS donde aparezca lo ético, donde aparezca las posiciones frente hacia dónde se quiere construir un mundo? Y todavía sigue ahí la lucha. Una lucha que de pronto aquí no ha llegado todavía. El universo, ¿hacia dónde va? ¿O de otro modo? ¿Qué se espera? ¿Cómo usted se ve dentro de esta vida? ¿Va hacia allá o hacia acá? ¿Pero continúa su construcción o se queda corto de ella? Es decir, ¿qué sentido tiene vivir? Casi que es la pregunta que estoy haciendo. Y entonces usted dirá, para la otra vida, para esta, para lo económico, para lo político, o para la pandemia, como quiera, tiene muchas alternativas. ¿Cuál es la suya? ¿Y cuál es la que va a proponer? Y entonces eso está generando, es decir, muchas respuestas en distintas partes. Es decir, el asunto de Sadre, yo creo que lo que voy a hacer es enviar la bibliografía en un concreto de Sadre cuando hace este tipo de asuntos. Si es que en el correo enviaría para que se empiece a leer ese, que ya lleva 10, el texto, imagínense, yo lo trabajé en los años del doctorado, con los años 93, hace tanto tiempo, ya estamos viendo otro asunto distinto, pero vale la pena que se conozca. Entonces, pero ahora entienden por qué lo ético se vuelve fundamental. Entonces, eso fue lo que ocurrió, es decir, los estudiantes no eran tocados, voy a ampliar más el tema, pero yo creo que una respuesta concreta sería darles una bibliografía específica. Profe, vuelvo a agradecerle por la conferencia. Ha generado bastantes inquietudes. Estoy feliz con esta participación que hemos tenido, tanto de personas de Colombia como personas de Brasil. Entonces, me parece que se ha generado, a pesar de que no fue en portugués, no fue subtitulada, pero sí han estado en mucha interacción con nosotros. No sé si el profesor quisiera decir alguna cosa para ya cerrar la conferencia y pasar con Jorge al homenaje que vamos a hacer para el profesor Licurgo. Sí, me parece que esto es lo que queríamos hacer con el profesor Licurgo. Peixoto de Brito, me parece que eso era lo que queríamos, es lo que queremos, que abrir esos espacios de relación, discusión y promoción que nos permitan construir un mejor mundo. Porque, y ya no darnos cuenta de que el asunto ya no está solamente en nosotros. Esa cuestión de la interrelación de sociedad, conocimiento y vida es fundamental. Y en otros países, sociedad, conocimiento, vida, esta y la otra, en algunos casos. Son asuntos como ajenos a la cultura brasilera o colombiana, pero que ya estamos haciendo intercambios ahora, no solamente con Brasil, sino con países tan lejanos como Sudáfrica. Estamos tratando de plantear investigaciones que se estén relacionando con tres países como diferentes, ni siquiera en el lenguaje. Entonces,
voy a tener que seguir tratando de aprender portugués, un poquito más inglés y mejorar el español. Gracias. Bueno, muchas gracias, profe. Jorge, pues está por ahí. Olá, claro, acompanhando aqui essa brilhante palestra, fico aqui em nome do grupo, de todo o JECTSA, né, do nosso estimado grupo de estudos em ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, muito grato aí por todos esses conhecimentos que o professor Zambrano teve aí a oportunidade de compartilhar conosco. E agora, conforme você tinha anunciado, Leide, vem um momento em que a gente faz sempre uma homenagem ao professor Licurgo Peixoto de Brito. Para quem não sabe, o professor Licurgo foi o fundador desse grupo, junto com a professora Ana Cristina Almeida. O professor Licurgo nos deixou no dia 21 de março desse ano, vitimado pela Covid, e a gente não poderia fazer esse evento que comemora 10 anos desse grupo sem lembrar do nosso tão amado orientador, né, Leide? No meu caso, é da Leide, nosso orientador, mas fora as orientações, ele era amado, estimado, querido por todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele, de desfrutar da presença dele. Então, eu tenho certeza que hoje ele estaria muito feliz, professor Zambrano, com a sua presença aqui. Tenho certeza disso. E eu vou colocar um vídeo, né, em homenagem a ele, um vídeo que nós produzimos. Na verdade, o grupo produziu uma série de vídeos. E esse é o vídeo mais recente sobre a trajetória dele, que mostra um Licurgo não muito acadêmico, mostra um Licurgo fora da universidade. É um vídeo que me agrada muito por conta disso. Então, eu convido a todos a exibição desse vídeo e, na volta, a gente volta só para se despedir mesmo, tá bom? Já, já a gente volta. Olha o vídeo, está indo para o ar. Gostaria de parabenizar o grupo de pesquisa pelos 10 anos de grande produção. Eu me sinto muito honrado de receber o convite para, nesse ciclo de palestra, fazer uma pequena e singela homenagem ao nosso querido e inesquecível professor Licurgo Peixoto de Brito. E eu senti no meu coração fazer uma homenagem diferente, não retratando o Licurgo acadêmico, mas mostrar um pouco do que foi da nossa relação de amizade o Licurgo não acadêmico, o Licurgo pessoal. E nós vamos fazer isso através de 3 fotos de grande significado. Foto número 1, ela foi produzida dia 1º de junho de 2015, dia do aniversário do nosso amigo Licurgo. Eu fui no seu apartamento e nós brincávamos de quem dava no dia do aniversário meu e dele o presente mais original. E aí, conforme vocês podem ver aí na foto, eu dei de presente para ele um aparelho de raspa-raspa. Quem não experimentou um refresco raspa-raspa de maracujá, que nas ruas de Belém de outrora a gente conseguia saborear. Então eu dei um aparelho de raspa-raspa e ele, né, me deu de presente também nesse mesmo dia, já comemorando por antecipação o dia 8 de outubro, que é o meu aniversário, o meu presente, que foi um copo, esses copos que a gente usava no grupo escolar, que ele se encolhia, né? Um copo metálico que ele foi buscar, eu acho que na feira de São Cristóvão do Rio de Janeiro. Foi uma preciosidade. E a foto registra nós dois sorrindo alegremente. Foi um dia absolutamente inesquecível. Foto número 2 aconteceu no mês de dezembro do ano de 2010. E mês de dezembro lembra a confraternização. Quantas confraternizações nós já fizemos em salões de festa, no âmbito do trabalho, nas instituições que a gente frequenta. Mas essa confraternização na Confraria da Veiga Cabral, que é a rua onde eu moro,
E do lado do meu prédio tinha um barzinho assim, bem humilde, de chão de terra. Mas que eventualmente eu e o Licurgo, dia de sábado, nos encontrávamos lá com vizinhos também, para conversar e beber uma cervejinha. E nesse dia, nós estávamos fazendo a nossa confraternização. Foi muito boa, muito bonita, porque quase para terminar a nossa confraternização, apareceu pela rua um homem vendendo pirulito. Esses pirulitos com bandeirinha, que era típico da nossa infância. Quando nós, o que é raro hoje em dia, nós chamamos o senhor. E conforme vocês podem ver assim na foto, assim toda iluminada de bandeiras de várias cores. Nós perguntamos o preço, era R$1 cada pirulito. Sabe o que nós fizemos? Compramos todo o tabuleiro e nos deliciamos lembrando das nossas infâncias e saboreando o pirulito. Foi muito gostoso, muito inesquecível. Olha que eu já participei nesses 65 anos de existência de muitas comemorações, mas essa ela foi absolutamente singular. Ah, que saudade daquela confraternização, que saudade do nosso amigo que deve estar lá em cima sorrindo, lembrando das bandeirinhas do pirulito. Sobre a terceira foto. Tanto tempo de convivência com Licurgo, eu nem sei dizer se ele era Remo Paissandu. Eu espero que tenha sido Paissandu. Mas eu não me lembro de ter discutido com ele sobre Remo Paissandu, sobre Série A, Série B. Eu acho que ele nem gostava muito de curtir, torcer futebol. Talvez, no máximo, acompanhar o Brasil nos Jogos do Brasil na Copa do Mundo. E qual foi a minha surpresa naquele 2019, no Mangueirão, na cadeira cativa, para assistir o Repá, o clássico mais jogado do planeta. Eu sentado, quando eu vejo aquela figura, o Licurgo com os dois netinhos, né? O Licurguinho e a Bianca. Olha, foi um abraço caloroso. Nós torcemos juntos, tiramos fotos juntos, nos deliciamos. E no final, assim, o Paissandu perdeu. É, só pode ser, eu acho que deve ter sido a primeira vez que ele foi pro Mangueirão assistir Remo Paissandu. E aí deu azar pro Paissandu, que o Paissandu perdeu. Mas pela primeira vez, o clássico maior da Amazônia foi minimizado, porque naquela tarde o evento mais importante não foi o Repá, não foram as jogadas, os dribles, os gols. O mais importante foi o nosso encontro lá, que mesmo com a derrota, saí feliz do Mangueirão. Foi muito gostoso, muito bonito e inesquecível. E eu gostaria de encerrar agradecendo pela oportunidade de prestar essa singela homenagem, essa merecida homenagem ao Licurgo, que está lá em cima olhando por nós, nos incentivando a continuar vivendo aqui e fazendo aquilo que ele sempre gostaria que nós fizéssemos. Exercêssemos a nossa decência, a nossa docência com absoluta dignidade. Um grande abraço e muitos anos de vida para esse grupo é o que eu desejo.
Olá, então, nós agradecemos pelo vídeo ao professor Rui Guilherme, que gravou esse vídeo para que a gente pudesse exibir. O professor Rui Guilherme foi um grande amigo do professor Licurgo, na verdade, um amigo de infância dele. Então, as palavras dele tocam muito a gente, porque elas são muito sinceras e é de quem conviveu com o professor Licurgo, não somente profissionalmente, mas de maneira pessoal, né? Teve a oportunidade, teve o privilégio de ter esse convívio de forma assim, muito aproximada com ele e com a família. Então, em nome do JECTSA, eu gostaria de agradecer ao professor Rui Guilherme e aproveito para me despedir, né, gente? A gente no Brasil, eu não sei como traduz isso, Leide, mas no Brasil a gente tem uma frase que diz assim: tudo que é bom dura pouco. Eu não sei como dá para traduzir isso para o professor. Igual, Jorge. Igual. Todo lo que es bueno dura poco. Por eso estamos finalizando en este momento la conferencia, profe. Muchas gracias. Professor Zambrano, muito obrigado. Ok, muito obrigado.